Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 2 de septiembre de 2024. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza a 1.1047 con una tendencia bajista. De gráfico de 4 horas, este doble techo sumado a esta formación de hombro, cabeza a hombro, se ve ahí más claramente, alejando el gráfico de la vista, que justamente anticipan pérdidas para el euro, ganancias para el dólar con soportes en 1.01030, 1.1005, 1.0980 al alza, 1.1070, 1.1105, 1.1275, unos cuantos furcios, ¿oye? Pero con esta línea de tendencia que esta sí es inconfundible que tiene, es la guía del par en las últimas sesiones y por ahora no parece vulnerable. Los indicadores, sin embargo, marcan señales de agotamiento y sobreventa en el corto plazo. Una demanda que cae ahora el 29%, momento que pierde velocidad, pero sobre todo porque las últimas velas anteriores a las actuales no habían sido del todo negativas, ¿eh? Solamente quiere esta línea de tendencia, podría cambiar el ciclo bajista del par para las próximas horas. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.3128 ante el dólar. El precio se detuvo en una línea de tendencia alcista muy marcada, de gráfico de 4 horas, que proviene de los mínimos del día 8 de agosto en la zona de 1.2665 y tiene ahora justamente su punto de confirmación en el movimiento o en el mínimo del día viernes en 1.3110. Por encima de este nivel aparece 1.3140, 1.3175, 1.3230, lejos de los niveles actuales, con este hombro, cabeza, hombro que no cumplió del todo su objetivo a la baja. Y el quiebre de esta línea de tendencia sí sería definitivo para la moneda británica al inicio del mes, para buscar en su caso 1.3070 y 1.3035, los primeros soportes a tener en cuenta. Sin embargo, esta demanda que cae ahora al 41% después de haber llegado al 35% y momento que comienza a dar señales de agotamiento del movimiento bajista actual, parece anticipar que esta línea de tendencia puede ser un soporte suficiente para la moneda británica en las primeras horas del día lunes. En cuanto al dólar yen, cotiza a 145,19, 146,19, con una tendencia que se perfila al alza. En el gráfico de 4 horas, el precio vulneró esta línea de tendencia bajista que venía desde muy lejos, desde los máximos de julio en la zona de 162, y ahora parece anticipar ganancias adicionales para el dólar. Este quiebre que se produjo el día jueves con una confirmación el viernes y objetivos ahora en 146,90 y 147,80, a la baja 145,50, 144,40 los mínimos del día 26 de agosto en 143,50. Los indicadores mantienen señales alcistas en todos los casos, con momento que no marca ningún cambio de dirección, una demanda que supera el 65% y estocástico con una fuerte señal alcista. Todo está dado para que siga creciendo el par en las próximas horas y este FIBO que nos marca que el próximo objetivo en el 61.8% aparece lejos a nivel actual en 147.15. Finalmente, la onza de oro cotiza $2.503,31 y la tendencia que se perfila a la baja de gráficos de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia alcista que venía marcando el movimiento del par desde los mínimos del día 15 de agosto, quebró el día viernes para confirmar luego y buscar ahora 2.492, los mínimos justamente del viernes, luego 2.480 y $2.470 mínimos del día 22 de agosto. Al alza 2.514, 2.525 y $2.532 máximos históricos del día 20 de agosto, con indicadores que presentan señales bajistas muy moderadas por ahora. Momento no se aleja de su línea media, tampoco lo hace el indicador de fuerza relativa y estocástico con una señal bajista ya agotada en su instancia inferior. La media móvil de 20 periodos circula por encima de la media de la curva de precios y en forma lateral, por lo cual todavía no hay una tendencia firme para las próximas horas, si bien este quiebre puede ser definitorio en las primeras horas del lunes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana y de mes. Nos vemos mañana martes.